Buenos días, mi nombre es Francisco Alberto Torres Vergara. Actualmente estoy cursando el tercer semestre de la maestría en Tecnologías de la Información. A continuación voy a presentar el proyecto Diseño de una aplicación web para crear un repositorio de plantas medicinales usadas por los nahuas de la región de Huauchinango. Presente proyecto tiene como objetivo desarrollar una aplicación para poder crear y dar mantenimiento a un repositorio de datos que contenga información sobre las plantas medicinales usadas por las comunidades nahuas de la región de Huauchinango. Este proyecto nace por la necesidad de comunicar a las generaciones futuras sobre el conocimiento que actualmente se practica en las comunidades nahuas sobre las propiedades de las hierbas medicinales en la región. Las plantas medicinales, ya sean machacadas para emplastos, maceradas en alguna bebida espirituosa para tónicos, en cocimiento para vaporizaciones o preparadas en tés e infusiones, raíces, cortezas, frutos, semillas, bulbos y cáscaras ofrecen remedios para aliviar, curar o mantener la salud física, emocional, mental o espiritual, mejorar nuestra calidad de vida a menor costo, e incluso procurarse gran longevidad. Las plantas medicinales son el patrimonio cultural de diversos pueblos. Este patrimonio es el resultado de un estrecho vínculo con la naturaleza, que expresa un modo de vida que ha sido heredado entre generaciones a través de la transmisión oral y forma parte de su memoria colectiva. Este proyecto nace por la necesidad de comunicar a las generaciones futuras sobre el conocimiento que actualmente se practica en las comunidades nahuas sobre las propiedades de las hierbas medicinales de la región. La aplicación nos permitirá agregar las plantas medicinales usadas por los nahuas de la región de Huauchinango, así como su clasificación, descripción, preparación, almacenamiento y uso para cada una de las plantas. El problema actual es que al paso de los años, esas costumbres y conocimientos botánicos se han ido perdiendo poco a poco, y actualmente es difícil encontrar una fuente de conocimiento fiable de este tipo de remedios de forma sencilla. Así entonces, de este modo, ha surgido la necesidad de crear un repositorio en donde se encuentren las plantas medicinales usadas por las comunidades nahuas de la región de Huauchinango. El presente proyecto consiste en presentar un diseño de una aplicación web progresiva para poder crear, consultar y dar mantenimiento a un repositorio de datos que contenga información sobre las plantas medicinales usadas por los nahuas de la región de Huauchinango, utilizando tecnologías de la información, la diversidad de hierbas medicinales, así como los conocimientos de los especialistas de la medicina tradicional de los nahuas de la región de Huauchinango. Selección de las plantas medicinales más populares. Para obtener información relevante en cuanto a hierbas, infusiones, tratamientos herbarios, imágenes descriptivas, información de beneficio o cultivo, se realizó un pequeño estudio que consistió en las siguientes actividades. Visitó a las personas adultas de la población nahua. Entrevistas a personas adultas de la región. Se entrevistaron a personas campesinas de la región. Se hizo un estudio de campo en la población de Tenango, Huauchinango. Se visitaron los mercados de plantas de Tenango de las Flores y de las colonias de Hidalgo, pertenecientes al municipio de Huauchinango. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva podemos ver una planta medicinal llamada Siempre Viva, en donde podemos observar la descripción, la cual dice: planta pequeña de entre 30 y 50 centímetros de alto, con tallos jugosos, gruesos y quebradizos. Hojas de color amarillentas verdosas, tiene flores amarillas y frutos secos. Usos: carnosidad y limpieza de ojos. Formas de preparación: extracto en gotas. Vía de administración: se aplica directamente unas gotas en cada ojo. Evaluación científica. Correa, Arzate mencionaron que una de las plantas utilizadas en la medicina tradicional para tratar fuegos, fogazos o aftas es Dendrobium
y estudiaron el efecto del extracto acuoso sobre la proliferación celular de la fibroblastos gingivales, obteniendo que ciertas concentraciones del extracto aumentan la apoptosis celular, y recomienda realizar un análisis detallado sobre los efectos que tiene cada componente. Al finalizar, podemos ver una imagen de esta planta. Desarrollo de la interfaz gráfica para la aplicación. Para la realización de este proyecto utilizamos la metodología Waterfall, la cual consiste en el desarrollo secuencial del proyecto. Esta metodología consiste en que cada una de sus fases se ejecuta una tras otra, es decir, no se pasa a otra fase sin terminar la anterior. Esta metodología impulsa la filosofía paso a paso. Los pasos son los siguientes: análisis de requisitos del sistema y del software. En este paso, se ha analizado la plataforma desde donde se ejecutará la aplicación web, así como los requerimientos para la base de datos. Para esta aplicación, se ha elegido una plataforma de cómputo en la nube llamada Windows Azure. Como software de desarrollo, utilizaremos el IDE de Visual Studio y el lenguaje de programación C Sharp. Diseño. En este paso, se pensó en una interfaz de usuario simple e intuitiva, fluida y no saturada, atractiva para el usuario. Una interfaz en donde se pueda navegar sin complicaciones, de tal forma que sea cómoda para el usuario. Implementación y pruebas unitarias. En este paso, se hosteó la aplicación en Windows Azure con ayuda del servicio Web Hosting Application. Los servicios TapiRest para las operaciones CRUD se implementaron con el servicio Azure App Service y se utilizó el servicio de Azure SQL Database para la creación del repositorio. Integración y testing del sistema. En este paso, se integraron los servicios que se implementaron en el paso anterior y se realizaron las pruebas de acceso y se realizaron distintas consultas a la página. Mantenimiento. Al utilizar los servicios de cómputo en la nube de Windows Azure, nos olvidamos completamente del mantenimiento de la infraestructura en donde se ejecuta la aplicación. Otro de los beneficios del cómputo en la nube es la elasticidad en cuanto al almacenamiento de los datos, por lo que no tenemos que preocuparnos por quedarnos sin espacio. Finalmente, para el diseño de la aplicación, se consideró una imagen que hiciera alusión a la temática sobre plantas medicinales, en náhuatl, tlazolpatli. Para la imagen del logotipo, se eligió la palabra patli. En lengua náhuatl, significa medicina, y los colores son característicos de la naturaleza. Dentro de la aplicación web, la pantalla principal muestra los contenidos específicos tomados de los requerimientos de la interfaz gráfica para la aplicación. Descripción, usos, formas de preparación, vías de administración, evaluación científica y fotografía de la planta medicinal. La aplicación web nos muestra un listado de imágenes en donde se muestra el nombre de la planta, así como también su nombre en náhuatl. Al dar clic sobre alguna de las imágenes, se muestra a detalle de la descripción general de la planta, así como el uso y el modo de empleo de la misma. Patli muestra una tabla de referencia rápida de las plantas medicinales mostrando la enfermedad que pueden ayudar a aliviar. Conclusiones. Patli es un repositorio web que muestra el uso medicinal de las plantas usadas por los nahuas de la región de Huauchinango. La creación de este repositorio utilizando tecnologías de cómputo en la nube nos otorga diversos beneficios, en especial el ahorro que representa el no adquirir infraestructura propia, como podría ser un servidor, routers y firewalls. Además del software del servidor, el software de la base de datos, sin mencionar los gastos por consumo de Internet y energía eléctrica. La creación de este repositorio nos permitirá transmitir el conocimiento a generaciones futuras sobre el conocimiento que actualmente se practica en las comunidades de este grupo étnico sobre las propiedades medicinales de las plantas.
Agradezco el tiempo que prestaron para la realización de esta presentación. Muchas gracias.